en inmediaciones del barrio Julio Figueroa, un incendio que cogió a muchos imprevistos aquí en la ciudad de Quibdó. Pudimos observar las llamas en ese sector. Cerca de las 4 de la tarde con 50 minutos se presentó esta conflagración, que fue atendida por el cuerpo de bomberos de esta ciudad, inicialmente por los habitantes del sector, quienes armados de baldes y otros utensilios, otras herramientas, trataban de sofocar las llamas. Precisamente, mire, esos vecinos del barrio dejó un damnificado, que es este joven que va allí en camilla, que fue de los primeros que entró a tratar de sofocar las llamas, y usted sabe que el fuerte humo le causa este desmayo. Afortunadamente, la gente que bajaba del cementerio, del sepelio de Doña Adela Palacios, una de estas personas ofrece su vehículo, lo socorre. Un médico allí, ¿no? Lo socorren rápidamente, no sé si había médico allí. Lo socorren rápidamente. De pronto esta persona estaba prestándole los primeros auxilios. Estaba la Cruz Roja presente. Afortunadamente le prestan los primeros auxilios y es conducido hasta el Hospital San Francisco así. Mire, llegamos y lo primero que nos dicen los vecinos, hombre, que se trataba de un carro que estaba estacionado allí hace ya varios años, un colectivo que estaba fuera de servicio, pero lo tenían parqueado aquí al lado de la casa del dueño, y le habían venido, hombre, solicitando que por favor retirara este vehículo allí, porque se había vuelto en un foco de algunos jóvenes consumiendo droga. Se metían a consumir droga allí y nos han dicho los vecinos que esta puede haber sido uno de los causales de este incendio, que vieron salir unos jóvenes corriendo de allí en el momento en que se iniciaron las llamas. Producto de alguna colilla que hayan dejado en el piso, no sé, desconocemos si se trató de algo intencional, pero los detalles de lo que ha sucedido y lo que se ha encontrado en el sitio los entregarán más adelante el cuerpo de bomberos, acorde a lo que ellos han expedido en su boletín, de lo que se encontró en el barrio Julio Figueroa. ¿Una casa afectada? Una casa de tres pisos, sí señor. Una casa de tres pisos, afortunadamente el primer piso parece que no sufrió. El tercer piso fue el más comprometido, donde se quemaron algunos enseres, diga usted, los escaparates. Sí señor. Hemos podido observar, Pedro, en algunos espacios de redes sociales, cómo algunas personas se quejan sobre la falta de prontitud por parte del cuerpo de bomberos a llegar al lugar. Hablan de que inicialmente los ciudadanos fueron quienes tuvieron que tratar de controlar las llamas y que al llegar el cuerpo de bomberos pues ya prácticamente no había nada que hacer, específicamente con el vehículo que se encontraba estacionado en ese lugar. Vamos a ir directamente hasta el cuerpo de bomberos de esta ciudad para hablar con su comandante Wilson Perea. No, Juan Gabriel, nos va a atender Narciso Córdoba. Narciso Córdoba, quien nos va a entregar detalles de lo que se ha encontrado o lo que ha arrojado la investigación que hasta el momento se lleva en torno a lo que sucedió ayer en el barrio Julio Figueroa. Buenos días, ¿cuál es la situación o qué arrojó la investigación que ustedes desde el día de ayer adelantaron para poder establecer qué generó este incendio? Buenos días. Muy buenos días, señores periodistas, Pedro, Rafa y demás personal. En el día de ayer, a eso de las 4:50 p.m., en el barrio Julio Figueroa Villa, parte alta, se presentó un incendio pero supuestamente por manos, llamémoslo así, por manos criminales, porque fue por unos vándalos que se inició esa conflagración. Porque al lado de la vivienda de tres pisos del señor Jairo Rentería, natural de Quito, hay un terreno baldío, o llamémoslo así, vacío. Y entonces, ahí había unos señores fumando o vendiendo o cobre, digamos así, están perdiendo cobre. Y luego, como la casa tiene manto, ahí prendió una fogata y ahí se fue propagando el incendio hasta llegar al tercer piso. Luego se prende un escaparate, una cama, un colchón, televisor y otro de seres, dejando una gran pérdida.
Esta vivienda reciben 4 niños y 2 adultos. Afortunadamente, bomberos hizo presencia lo más rápido posible, porque si no, esa emergencia se hubiera propagado y hubiera sido algo de mayor magnitud. Durante este tipo de situaciones, durante este tipo de situaciones hay personas que manifiestan su inconformidad en torno a la respuesta por parte del cuerpo de bomberos. ¿Las 4:50 de la tarde es el momento en que se presenta la conflagración como tal o es el punto en temas de horario cuando ustedes llegan a atenderlo? No, no, la respuesta de bomberos fue inmediata, fue inmediata. La gente del barrio de Cuyorada quedó muy contento y porque la emergencia se atendió satisfactoriamente y gracias a Dios contamos con el equipo idóneo para atender esa fase de emergencia. Mire, Narciso, es que somos testigos. Mira, aquí nos quejamos y criticamos que los bomberos llegan tarde, que ya se quemó todo, pero somos los primeros obstáculos, señor, para que los bomberos cumplan con su labor. Ayer cuando llegaba el equipo de RTV aquí a la conflagración, al incendio, pudimos ver cómo entran motos en un callejón tan estrecho, conocido como Culo Mojado, me decían ellos, que para las personas que no se ubican, es en el sector Julio Figueroa Villa, parte alta, del sector conocido como Culo Mojado. Y mire, va un señor en un carro entrando, atrás vienen los bomberos, el señor parquea el carro y se baja a correr unas motos que están al lado derecho. Me pareció algo tan insólito. Entonces, y después estamos quejándonos que los bomberos no llegan a tiempo, pero somos nosotros mismos, somos las personas de los barrios, la gente que va de novelera, la gente que va, unos a ayudar, otros, pero no hacen lo pertinente. Hombre, dejemos las motos afuera, dejemos los carros, y si vamos a ayudar de verdad, entremos corriendo y permitámosles al carro bombero. ¿Fueron ustedes, también tuvieron este tipo de obstáculo en el carro que usted iba, Nacho, o fue otro carro de bomberos? No, exactamente, o sea, en el carro que yo iba, sí se nos presentó la dificultad, porque aquí la gente de la ciudad, de nuestra ciudad, de pronto hay que sensibilizarlo, que cuando escuchen la sirena, deben hacerse a un lado, evacuar, pararle paso al vehículo que va a atender la emergencia. Ya, afortunadamente, ya había un vehículo antes de que yo iba, que decíamos nosotros, ya la máquina rápida estaba allá en el siniestro, donde estaba lo hecho. Pero sí, también que la gente, ese ya es de cultura ciudadana, para que la gente ya se sensibilice y aprenda que cuando hay una emergencia, deben hacerse a un lado. Pero aquí los racimoteros y los carros se atraviesan a uno, y eso sí dificulta un poco que nosotros lleguemos rápido a emergencia, porque cuando vamos por la emergencia, pues nosotros tratamos de no ocurrir que se nos va a presentar esta emergencia atropellando un transeúnte, un motociclista. Entonces nosotros tratamos de ser como prudentes a llegar a la emergencia. Ignacio, mire, cuando llegamos, afortunadamente también los vecinos, hay muy cerca allí una casa con un tanque subterráneo bastante grande, estaban tratando de sofocar las llamas. Agradecer también a la solidaridad de la gente. Es casi que imposible que ustedes pidieran a la gente que no haga esto, pero ¿qué recomendaciones dar a la gente, mire, solidaria, que quiere ayudar? Ayer fuimos testigos, un joven fue trasladado al Hospital San Francisco de Asís porque estaba sofocando las llamas y parece que se desmaya por la inhalación del humo. ¿Qué recomendaciones darles a esta gente, Ignacio? No, lo que pasa es que la recomendación que se le da a esta gente, porque con su afán de atender o sofocar el incendio, pues que deben hacer nuestro trabajo. Cuando nosotros lleguemos, que se hagan a un lado y nos dejen trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la experiencia, somos las personas idóneas para atender esas fases de emergencia. Pues sí, la gente en su afán, pues uno deja que ellos colaboren, porque uno a veces le consigue con personas muy alteradas, entonces ellos no entienden que es un trabajo no alto para ellos, sino para nosotros que estamos equipados y tenemos la experiencia. Pero sí, nosotros hacemos un trabajo y pues digamos que ellos nos ayuden, que a la manguera, porque uno tampoco nos va a ayudar a la emergencia a pelear con la ciudadanía, sino a trabajar y atender su emergencia satisfactoriamente.
Narciso, en estos momentos la causa del incendio es un supuesto para los bomberos. Se están basando en versiones entregadas por los vecinos. ¿Hemos podido avanzar en temas de herramientas en el cuerpo para poder establecer específicamente cuáles son las causas de los incendios que se presentan en la ciudad? Aquí las causas por lo general son que cortocircuitos, que cilindros de gas que son mal manipulados, y eso sí, a veces que la fogata en la basura, como se presentó ayer en Julio Figueroa Villa, es un terreno vacío que está ahí, que para eso inició la confederación. Estamos a puertas de ingresar a la Semana Mayor. Estamos en Quibdó, que es una ciudad muy devota, donde se acostumbra a tener en los mismos hogares los altares para rendir culto a los diferentes santos y se prenden algunas velas y velones. ¿Qué sugerencias entregarle a la ciudadanía en torno al cuidado que se debe tener con este tipo de elementos en la casa? Sí, una recomendación o prevención que damos a la ciudadanía, que ahora en Semana Santa traten de ubicar de las veladoras en sitios idóneos o en partes que los niños no vayan a manipular, y que si van a prenderle vela a su santo preferido, que lo hagan de una forma correcta, en aras de prevenir incendios. Narciso, muchísimas gracias por habernos enterado de lo que sucedió en el día de ayer en el barrio Julio Figueroa, en donde una vivienda resulta afectada producto de las llamas, al igual que un vehículo que se encontraba estacionado en algún lugar hace muchísimo tiempo. Gracias por mantenernos informados. Pues gracias a usted, Pedro y Rafa y Jairo y a todo el personal de RCD. Y Bombero está presto para servir en las 24 horas. Muy bien, 7:39 minutos, allí queda claro pues que el cuerpo de bomberos actuó con prontitud, así que algunas personas que han manifestado su enojo en torno a que esto no había sido así, pues queda claro que en algunos casos también se debe a la obstrucción que generan algunas personas que van a novelerear o a realizar otro tipo de procedimientos y dificultan la llegada de los vehículos a los focos del incendio que se esté presentando en el momento. Fuimos testigos, Juan Gabriel, estábamos en las afueras del cementerio, como le digo, veníamos del sepelio de Doña Adela, y fuimos testigos, los bomberos, hombre, llegan rápido. Es que la gente tampoco puede pretender que es que apenas está el incendio, el bombero esté allí, apenas se inicie. Es imposible, señor. Los bomberos tienen que reaccionar cuando se dan cuenta y tienen que sacar los carros, tienen que transportarse. Ahora tenemos los semáforos, hay una serie de obstáculos que les impiden, y el mayor obstáculo, la gente, señor, misma gente, los noveleros. Y mire, Juan Gabriel, esta época de Semana Santa, la gente que va a viajar, por favor, si es necesario dejar desconectado todo, si no se va a quedar nadie en la casa, bajen los breques, revisen, somos muy devotos, usted lo decía, velas por aquí, velas por allá, y siempre pensando que no va a pasar nada. Siempre pensando que no va a pasar nada hasta que nos pasa, señor. Mire, yo he venido haciendo un seguimiento y hay una tendencia de que en Quibdó cada vez que se presenta una conflagración, un incendio en alguna casa, continúan dos o tres más. Creo que llevamos como cinco o seis ya este año. Sí, señor. Recuerde usted que se presentó uno en inmediaciones del barrio en Santa Ana. Allí tuvimos una emergencia, una vivienda totalmente consumida. Hubo en Tomás Pérez también, Tomás Pérez, también producto de consumo de alucinógenos en una casa abandonada también. Logró prenderse esta casa. Tuvimos conflagración hacia el lado de la Cascorba. Han habido varias conflagraciones este año ya. Mire, en cuanto a ese tema de la posibilidad que existe que hayan sido jóvenes quienes, producto de esas prácticas no sanas, hayan generado este incendio, también llamaba a la comunidad que al observar este tipo de actuaciones llamen con prontitud a las autoridades para que puedan atender esa situación, prevenir que se estén realizando en sectores en donde muchas veces hay niños observando ese tipo de procedimientos, y además ser consecuentes y tratar de prevenir a finalidad lo que ha sucedido ayer, que deja un saldo o una situación muy lamentable. Lo que pasa, Juan Gabriel, es que muchas veces son los mismos niños del barrio, los mismos jóvenes del barrio. Entonces usted casi que le da, algunos les da miedo, otros terminamos siendo consecuentes o solidarios con ellos, y
les permitimos esto hasta que pasan este tipo de cosas, porque los vecinos del sector decían que vieron salir a tal y tal, de cuando se empieza la conflagración, que ya no estaban por allí, otros decían que hay cámaras, que iban a revisar las cámaras, porque saben quiénes estaban en la buseta, señor. 7:42 minutos, pausa y ya regresamos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Se arrienda edificio para oficinas en el barrio Yesquita, calle Las Águilas, diagonal a Confachocó. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 321-717-9092 o al 671-4538. Inmobiliaria Horizonte, ubicada en la calle 27, número 657, barrio César Conto. Quito, Quito, el alcalde y su equipo presentes. La Ruta Q es un horizonte común de desarrollo. Por consiguiente, debemos de continuar trabajando para lograr todo el crecimiento y la transformación social de Quito. Evidentemente, esa es la razón por la cual nosotros decimos la Ruta Q, continuamos avanzando, porque necesitamos que Quito siga mejorando en lo social, en lo económico, en lo ambiental y sobre todo en lo que genere transformación de actitud mental en nuestra gente. Quito, Quito. Alcaldía de Quito. Desarrollo productivo para la ciudad. Estamos avanzando. El rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, doctor Eduardo Antonio García Vega, invita a toda la comunidad a la audiencia pública rendición de cuentas vigencia 2015, este 30 de marzo de 2016, en el Auditorio Jesús Lozano Asprilla, hora 8 de la mañana. Participar es de todos, trabajando en Minga por la acreditación institucional. Llega por primera vez la gran feria del hogar con Mega Shop TV al centro vacacional y recreacional Confachocó, Salón Yolanda Rentería. Sensacional feria donde encontrarás productos de hogar, salud y belleza, cocina práctica y mucho, pero mucho más. Son más de 190 referencias con descuentos especiales de 40, 50 y 60%. Ven, aprovecha esta gran feria del hogar con Mega Shop TV, por primera vez en la ciudad de Quibdó por pocos días. Recuerda visitarnos en el Centro Vacacional y Recreacional Confachocó, Salón Yolanda Rentería. Entrada gratis a la feria. Mega Shop TV, haciendo tu vida más feliz. Descuentos especiales para los afiliados de Confachocó, categoría A y B. La Caja de Compensación Familiar del Chocó informa a los funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal, de Educación Departamental en Intervención y empresas afiliadas a Confachocó que deben acercarse a nuestras instalaciones, sede principal en la calle 23, número 431, a reclamar el kit escolar en los horarios estipulados de 8 a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Recuerde que es un subsidio en especie al cual usted tiene derecho. Caja de Compensación Familiar del Chocó. Nuestros niños son el futuro de nuestra región. En Quito y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto. Celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796.
Ferries, suministro de oxígeno, Oxichocó, proveemos vida. Se arrienda edificio para oficinas en el barrio Yesquita, calle Las Águilas, diagonal a Confachocó. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 321-717-9092 o al 671-4538. Inmobiliaria Horizonte, ubicada en la calle 27, número 657, barrio César Conto.